7 convenios en la fecha, que ya suman 9 a lo que va del 2019. 4 de ellos son para pasantías rentadas, que parten a partir de pasantías rentadas para que los graduados y estudiantes avanzados puedan hacer una experiencia laboral paga. 2 con organizaciones internacionales, una de España y otra la Universidad de Arequipa, Perú, que nos van a posibilitar el intercambio de docentes, estudiantes y no docentes. Y una muy importante y trascendental, que es con la Fundación Padre Parolini, la cual pone en hechos lo que viene sosteniendo el rector desde el comienzo de su mandato, que es trabajar de manera conjunta y mancomunada en el territorio. Bueno, nosotros tenemos un consultorio que está funcionando hace 2 años. Está autorizado por Salud Pública y hacemos atención primaria. Lo que estamos tratando de hacer es conseguir, que ya hemos hecho algunos avances en esto, la atención odontológica. Entonces, para eso tenemos que tener un consultorio odontológico bien equipado, con lo que ya hemos estado trabajando acá en la universidad. Y también poder tener algún tipo de relación con todo lo que funciona en el hospital de acá, dependiente de la universidad, y también con las carreras que nos puedan abrir un poco el panorama para la atención en salud y social de la gente de la comunidad. Como graduados nos pasaba que una vez que te recibís, salís y vos decís, bueno, a ver, ahora ¿quién rige mi profesión? ¿A dónde me matriculo? ¿Cómo es el ejercicio profesional? Y todas esas dudas que surgen, que no tenía quien, digamos, nos las sacara. Entonces nos pareció importante firmar un convenio con la universidad para que el graduado tenga esta contención de, antes de graduarse, el colegio acercarse, explicarle que somos quienes lo van a representar, quienes vamos a regir la profesión, su matriculación y demás. Y todo lo que necesiten en cuanto a eso lo pueden consultar sin ningún problema. Atento, porque realmente es una necesidad, esta cooperación es mutua, la necesitamos. Necesitamos que el graduado se inserte en la comunidad y es a través del colegio, ¿no? Llevamos 9, comenzamos en febrero, pero lo importante, como bien dijo el rector en el Consejo Superior, están trabajando y se están presentando permanentemente convenio en esta línea que hemos dicho anteriormente y para esta línea que hemos dicho anteriormente, lo que igual en la gestión del rector Fabián Calderón ha batido, como quien dice, un récord. Se han firmado convenios en cada uno de los años, va aumentando y siendo, como quien dice, un récord de más convenios firmados por la universidad y la comunidad.